Soy profesor de veterinaria y estoy implicado en esto del xenotrasplante hace mucho tiempo. ¿Ya? Bien. Pedro antes os ha dicho que os iba a hablar de ratones y experimentación con animales, pero va a ser que no. Básicamente porque yo me he dedicado toda la vida al porcino, así que de los animales que de verdad manejo en experimentación animal es en cerdos, ¿vale? Y os voy a hablar sobre todo de una técnica experimental que ya os ha hablado Pedro, que es el xenotrasplante. ¿Por qué el xenotrasplante? Porque es el modelo animal por excelencia. El donante va a ser un animal. Con lo cual, no se me ocurre un modelo animal más ilustrativo y más representativo en trasplante, ¿vale? ¿Por qué intentar algo tan complicado? Yo debo confesar, este recurso ya hay gente que lo ha visto más de una vez, porque que sepáis que esta clase yo la doy en veterinaria. Yo hay días que me levanto orgulloso de ser español. Si no tengo motivos así que se me ocurran, pues básicamente con encender la tele y poner el telediario, pues joder, si todo esto no es motivo de estar orgulloso, lo ganamos todo. Todo es todo, da igual que sea de equipo, que sea individual, que sea de motor. Fijaros, que se nos resistía el patinaje artístico masculino y el bádminton femenino, pues también. ¿Qué se nos resistía? El Muay Thai femenino. Pues que sepáis que esta mujer se llama María Romero y ayer ganó el Mundial de Muay Thai en Bangkok. Lo ganamos todo. No, va, esto es coña. Realmente, por lo que sí me siento muy orgulloso de ser español, es por esto. Porque tenemos la mayor tasa de donación, os lo han estado explicando durante todos estos días. Tenemos una Organización Nacional de Trasplantes que es un espectáculo, que es un modelo, que tratan de copiarlo la mayoría de los países del mundo. Tenemos el doble de tasa de donación que la media de la Unión Europea. Y aún así, pues seguimos teniendo una muy mala noticia, que es que se prescriben mucho más trasplantes de los órganos que tenemos. Os lo ha dicho Pedro. Y la peor de las noticias, da igual que el dato sea del 2015, se repitió exactamente en el año 2018. Se murieron 90 personas esperando un hígado. Entonces, este es nuestro problema y pretendemos darle una solución. Y una de las estrategias, reconozco que es una estrategia que ya, como dice Pedro, empieza a parecer un poco obsoleta, empieza a parecer difícil, aún así se han producido progresos en los últimos años, es la del xenotrasplante, la de tener un animal que sea un donante de órganos para que podamos implantarle esto al ser humano. Esto en el caso del hígado, queremos que sea un trasplante definitivo, en absoluto. ¿Cuántos días hacen falta para encontrar un hígado óptimo para un receptor? Creo que os lo deben haber dicho un montón de veces en este curso. Pues en 3 días y medio o 4 días es posible encontrarle un órgano, un hígado a una persona. Pero ya sabéis que una persona en código cero tiene 24 horas de esperanza de vida. Ese va a ser nuestro paciente objetivo. Hacerle un trasplante puente con un hígado de cerdo que lo mantenga vivo los días necesarios para conseguirle un órgano humano, ¿vale? Es nueva la idea del xenotrasplante. Es tan nueva como la humanidad, fijaros. Todas las leyendas humanas, sean del sitio que sean, están llenas de imágenes de seres humanos con partes de otros animales. Debo decir que esta es la imagen más exacta de un xenotrasplante. Todos conocéis a este dios hindú, ¿verdad? El dios Ganesha. Incluso, joder, lo mismo si rebuscamos a alguien lo lleva tatuado en algún sitio. Porque es un dios muy simpático, es el dios del humor. Lo que no sé si sabéis que este es hijo de estos dos, y estos dos son Parvati, la diosa del amor, y Shiva, el destructor, el dios de la guerra. Estos dos se casan y este se va con el ejército a hacer la guerra contra los seres del inframundo, habiendo dejado embarazada a Parvati sin saber, él se va sin saberlo. Y se toma su tiempo para volver, nada más que 15 años, y cuando vuelve, Parvati se ha ido a tomar su baño diario y le ha dicho a su hijo Ganesha: quédate en la puerta y no dejes que entre nadie. Y en esto que llega Shiva el destructor y se encuentra un tío de 15 años en la puerta de su casa que le dice que no puede entrar. ¿Qué es lo que hace el dios de la guerra? Lo lógico. ¿Quién vota porque le arranca la cabeza? Le arranca la cabeza y la tira a la selva. Cuando Parvati sale del baño y le dice que ha matado a su propio hijo y le arranca la cabeza, Shiva promete encontrar la cabeza, manda a su ejército a la selva, no encuentra la cabeza, entonces promete ponerle la cabeza del primer ser vivo que se encuentre en la jungla y se encuentra un elefante. Fijaros, es la idea perfecta de un xenotrasplante. Un ser humano pierde una parte de su cuerpo y es sustituida por el equivalente de otra especie. Es absolutamente un xenotrasplante. Como dice Pedro,
¿cuál es el momento de hacer un trasplante de cabeza? Pues cuando perdemos la cabeza. Quiero decir, cuando el ser humano pierde la cabeza y cree que eso es viable. En este caso, Shivaji lo creyó y se lo hizo, ¿vale? ¿De qué hablamos? ¿Quiénes creéis que son los donantes ideales, los mejores donantes? ¿Cerdos o monos? A priori, y siempre durante mucho tiempo, desde Voronov, fijaros, pensábamos que los primates eran los mejores donantes, por su cercanía filogenética a nosotros y porque eso hacía pensar que el rechazo inmunológico no iba a ser tan grave como el que se produciría con especies más lejanas filogenéticamente. Pero fijaros, los monos tienen graves problemas, tardan mucho en crecer, los monos más cercanos a nosotros están en grave peligro de extinción, por tanto no se pueden utilizar en experimentación de ninguna manera, no sería ético utilizar especies que se están extinguiendo como fuentes de órganos. No os olvidéis que nosotros somos del orden primates, por lo tanto compartimos muy fácilmente los patógenos y todas las especies de monos tienen grandes cantidades de herpes y de retrovirus. Suena mal, os pongáis como os pongáis. Y bueno, y aparte, pues la cercanía filogenética que tienen no es la suficiente como para que no se produzca un rechazo inmunológico grave, mucho más grave que el que se produce en un alotrasplante. Bueno, hoy ya estamos todos absolutamente convencidos de que el cerdo va a ser el donante ideal para xenotrasplante. Las razones son obvias, animales con una capacidad de reproducción pues de 40 lechones cerda al año, el máximo que se puede conseguir en el mundo, es una barbaridad. Es el animal que más tecnología de la modificación genética y de la reproducción asistida hemos desarrollado y por tanto es el que mejor podremos modificar. Crece muy rápidamente, para que un cerdo pueda donar el hígado a cualquiera de vosotros, con 4 meses de vida es suficiente. Es mucho más difícil que salten patógenos, hay algunos que compartimos, pero bueno, eso ya los conocemos y los podemos controlar. Y lo que sí es cierto es que moralmente, pues nadie debería poner ninguna pega, aunque ya os digo que de todo hay en la viña del Señor, y igual que hay gente que está en contra de que nos los comamos, pues obviamente estará en contra de que sean fuente de órganos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el dato estadístico es que cada día se sacrifican en el mundo unos 3.300.000 cerdos para consumir, ¿vale? Si alguien pone pegas a que eso se use como fuente de órganos, pues sería un poquito raro. Bueno, ¿cuál es la verdadera pega del cerdo? Pues la verdadera pega del cerdo está aquí, fijaros. Si veis aquí, son todo azúcares del grupo sanguíneo ABO, el grupo A, el grupo B, el azúcar que tiene el grupo 0. Y fijaros cómo aparece otro que se llama antígeno GAL, que en realidad es galactosa alfa 1,3 galactosa. Y este azúcar lo tienen los mamíferos inferiores como el cerdo y los primates americanos, pero no lo tenemos nosotros ni lo tienen los monos del viejo mundo. Y el problema de este antígeno es que es un azúcar tan sumamente sencillo que está presente en la pared de muchas bacterias y prácticamente desde el momento en que nacemos nos sensibilizamos frente a este azúcar. Así que tendremos anticuerpos circulando en nuestra sangre frente a este azúcar y el cerdo tendrá el endotelio vascular lleno de este azúcar. ¿Qué os imagináis que ocurre? Pues ocurre exactamente eso, que se detona una activación del complemento y ese órgano es destruido en cuestión de horas. Cuando se produce un rechazo hiperagudo de este tipo, esto es un corazón de cerdo metido en un macaco, esto es un hígado de cerdo, ninguno de ellos modificados, metido en un babuino y esos órganos no han llegado jamás a funcionar, ¿vale? Sabemos que los cerdos, os he dicho que hay que modificarlos. Es una de las partes interesantes de la investigación en xenotrasplante, porque modificando estos cerdos podremos solventar casi por completo ciertos eventos relacionados con el rechazo, como el rechazo hiperagudo. Hoy ya tenemos cerdos que no producen ningún tipo de rechazo hiperagudo. Luego veremos qué estrategias se han utilizado para esto. Podemos evitar las alteraciones de la coagulación. No os olvidéis que el hígado produce todas las proteínas de la coagulación, con lo cual, si no funciona bien, tendremos problemas de coagulación. Podremos eliminar completamente ciertas incompatibilidades, como que las hormonas no funcionen, o no se produzcan, o no tengan los receptores adecuados, etcétera, etcétera. Pero, si veis, prácticamente casi todos los eventos tienen una parte en la modificación genética del donante, que será el cerdo, que se podrá solventar en el futuro. Bien, estas modificaciones genéticas, ¿cuáles son? La más clásica y con la que hemos trabajado nosotros, el equipo de la Universidad de Murcia, es meterle a los animales el gen de las proteínas reguladoras de complemento humanas. ¿Por qué? Ya sabéis que el complemento son 30 proteínas desensambladas,
que mientras estén desensambladas la cosa va bien. En el momento en que se ensamblan, le empiezan a hacer poros a las células, sobre todo a las células endoteliales, y tener los vasos llenos de agujeros, pues ya os imagináis que bueno, de todo no es, ¿vale? Y el problema es que nuestras proteínas, las proteínas reguladoras del complemento humano, son capaces de inhibir el ensamblado inespecífico del complemento, las del cerdo son capaces de inhibir el ensamblado inespecífico del complemento de cerdo, pero no es capaz de inhibir el ensamblado inespecífico del complemento humano. Por eso, si le metemos a los cerdos las proteínas que regulan el complemento humano, serán capaces de evitar esa activación del complemento. Y la segunda estrategia más utilizada, y la que hoy prácticamente es la estrella de las modificaciones genéticas, es eliminar ese antígeno que es el causante del rechazo hiperagudo. Y hay dos maneras de hacerlo. O bien le ponemos una enzima que lo que hace es transformar ese alfa-gal en un grupo B, o bien le quitamos la enzima que pone la última galactosa, esa que decíamos que está en la posición alfa-1-3, y entonces la molécula de repente es pequeña y ya no es inmunógena. Y ya no va a producir esa activación del complemento. ¿De acuerdo? Más estrategias que se han utilizado. Pues fijaros, algunos genes para evitar la barrera de coagulación, algunos genes que evitan la activación localizada de células o de producción de anticuerpos y algunas modificaciones destinadas a preservar mejor el órgano durante la fase, por ejemplo, de isquemia reperfusión. Concretamente, la oxigenasa 1 se ha empleado para evitar las oxidaciones que se producen durante los fenómenos de perfusión, de isquemia y reperfusión, ¿vale? ¿Dónde hemos llegado con este modelo? Porque todo esto parece teoría y de momento sigue siendo bastante teoría, pero ya hemos llegado a ciertos lugares. Fijaros, lo primero, hemos obtenido animales sin ningún tipo de patógeno. Dudo que los vídeos funcionen. Milagro, sí funcionan. Fijaros, el que tiene pelo y barba soy yo, aunque parezca mentira. Pero de este vídeo, pues solo hace 25 años. Una cosa que está bastante bien. ¿Vale? Bueno, pues por histerectomía a término somos capaces de obtener animales libres de patógenos que van a ser una fuente segura, una fuente en la que obtenemos los lechones sin que tengan ningún tipo de contacto con su madre. Por tanto, no tienen patógeno a priori. Claro, esto, lo único malo es que esto es un bebé que cada 2 horas come y, por tanto, cada 2 horas hay que darle un biberón. Pero se pueden conseguir este tipo de animales. A partir de aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues tenemos una serie de 18 xenotrasplantes hepáticos. Fijaros, aquí se está retirando el hígado del babuino, ¿vale? Está ahora mismo, el mono está en fase anepática y está viniendo el hígado del cerdo. Y fijaros cómo, después de colocar el hígado en su sitio y realizar las anastomosis vasculares correspondientes, fijaros cómo vuelve a fluir sangre por ese hígado, ¿lo veis? Cómo vuelve a tener color y vuelve a estar de un tono rojizo en contraste con el pálido que era ese hígado exangüe al que se le había metido una solución de conservación para el transporte desde el quirófano donde se extrajo. ¿Dónde hemos llegado nosotros? Este artículo también nos lo ha enseñado Pedro porque realmente marca un hito en la investigación de xenotrasplante y es el máximo logro que hemos conseguido en el equipo de la RISACA, y hemos llegado a tener vivo un babuino 8 días con el hígado de un cerdo CD55H transferasa. Bien, 8 días parece muy poco, realmente no es suficiente para que la ONT nos deje hacer ensayos clínicos en humanos. La ONT nos exige 6-60, es decir, 6 meses mínimo de supervivencia del 60% de los animales que se hayan xenotrasplantado. Nosotros, de todos los que xenotrasplantamos, obtuvimos 4 días y 8 días. Este fue la mayor supervivencia. Luego veremos dónde estamos, porque dónde han seguido progresando otros equipos. Porque esto se consiguió en el año 2000. Parece que no ha pasado tiempo, pero ha pasado muchísimo, ¿vale? Esta foto ya la habéis visto, no es muy amable, pero no os olvidéis de una cosa. Este animal es un animal salvaje y tiene un montón de vías puestas, con lo cual o está en una silla de restricción o se va a arrancar todo inmediatamente. Y este es el profesor Ramírez, que, como os han dicho antes, es el coordinador de trasplantes de la región de Murcia. Este es el mismo mono, este es Silco, post-cirugía, y este es Silco el día 7 de vida. Fijaros cómo la cosa ha cambiado bastante. Este animal llegó a comer solo, ahí Silco está comiendo por su cuenta, ¿vale? ¿Realmente llegó a funcionar el hígado? Pues sí, claro que llegó a funcionar. Y fijaros las evidencias que tenemos.
Llegó a funcionar y llegó y no sufrió rechazo hiperagudo. Esta sería la imagen histológica del hígado, como decíamos antes, con un rechazo hiperagudo, correspondería a esto. Fijaros cómo todos los elementos del rechazo, todos los anticuerpos y todas las fracciones del complemento se han agotado en minutos, porque se ha detonado una acción, una cascada del complemento muy agresiva. Y fijaros cómo en los animales transgénicos esto no ocurre o ocurre de una forma muchísimo más suave, no tan abrupta y sobre todo en días o en horas, ¿vale? Y fijaros cómo estaba el hígado de Silco 8 días después de haber sido el hígado del cerdo que le donó a Silco 8 días después de estar dentro del mono. Todavía conserva su estructura tisular evidente y desde luego no tiene todos estos fenómenos de hemorragia, trombosis y edema que podéis apreciar en esta foto. Y bueno, todo esto son evidencias de que ese hígado había sobrepasado, había superado el rechazo hiperagudo. Y fijaros, esto es lo más interesante de todo. Cuando se hizo una electroforesis de alta resolución de las proteínas sanguíneas, fijaros, si veis aquí, esto es el fibrinógeno de cerdo, esta banda de abajo es el fibrinógeno de mono, y fijaros como en 3 minutos ya empieza a aparecer una banda de fibrinógeno de cerdo y a los 7 días no queda absolutamente ni la traza del fibrinógeno de mono y solo hay fibrinógeno de cerdo. Algo muy evidente, la línea amarilla es el fibrinógeno y veis cómo aumenta de una forma espectacular después de reperfundir ese órgano. ¿Sabéis por qué pega este subidón tan increíble? Porque los cerdos tienen 6 veces más fibrinógeno que los primates. Así que todo esto son evidencias de que el hígado estaba funcionando y estaba funcionando como un hígado de cerdo, porque obviamente era un hígado de cerdo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más cosas hemos aprendido, además de esto? Pues también hemos aprendido otra cosa interesante, y es que podemos encontrar anticuerpos de cerdo dentro de los monos xenotransplantados. Esto es bastante interesante, esto es un TFM que hicimos hace 6 años ya, y lo que hicimos fue estudiar en esa sangre de Silco pues, si había IgGs e IgMs de cerdo, y nuestra sorpresa fue que sí, que hay IgGs e IgMs de cerdo, y entonces nos empezaron a surgir más dudas. Estas IgG y IgMs se producen porque le hemos trasplantado células inmunes también al mono y se están produciendo una activación de estas células inmunes y realmente estamos asistiendo a una enfermedad de ingesto frente a huésped. No, pues nos planteamos otros estudios. Teníamos, por ejemplo, ya sabéis que, o si no lo sabéis yo os lo digo ahora, para retirar esos anticuerpos antialfagal, muchas veces lo que se hace es pasar toda la sangre del receptor por un hígado de cerdo que no se vaya a utilizar y evidentemente donde esté este azúcar se pegarán los anticuerpos y cuando esa sangre vuelva a la circulación del receptor estará limpio, estará libre de esos anticuerpos. Pues eso lo habíamos hecho con el plasma de varios monos y fijaros cómo la cantidad de IgGs aumenta de forma exponencial al número de pases que se haga de ese plasma a través de un órgano. Y luego teníamos otro caso muy interesante, que era Lulú. Lulú era una de las monas de nuestra colonia, que le hicimos esto, es decir, hicimos pasar su sangre por un hígado de cerdo porque era candidata a xenotrasplante, pero luego no hubo donante, por lo tanto no se le llegó a hacer nunca un xenotrasplante. Y a Lulú la mantuvimos, estuvo en nuestra colonia, pues como 7 años. Y nosotros pues nos dedicamos a tomarle muestras de sangre en el marco del saneamiento anual que hacíamos todos los años, excepto este periodo, que es un periodo claramente experimental, porque era candidata a hacerle xenotrasplante. Y fijaros lo curioso, cómo la cantidad de IgGs de cerdo aumentan rápidamente y a lo largo de 20 días van desapareciendo y nunca más vuelve a haber una traza de IgG de cerdo. ¿Esto qué significa? Que o bien las IgGs que tenía Lulú eran un arrastre de anticuerpos del órgano, o bien, aunque se produjera una activación de esas células inmunes de cerdo, al final estas células eran eliminadas del animal y desaparecían esos anticuerpos. Otro de los problemas graves con los que nos encontramos en el xenotrasplante hepático es esto, que los animales sufren una grave trombocitopenia. Las plaquetas desaparecen en el entorno de entre 8 y 12 días y estos animales obviamente quedan a merced de cualquier hemorragia orgánica que se pueda producir. Esto nos pasaba a nosotros en el año 2000 y fijaros, 10 años después sigue pasando. Esta es la siguiente investigación que logra algún avance en xenotrasplante hepático.
lo que hacen son utilizar cerdos GTKO, es decir, le han quitado ese gen de la galactosil alfa 1-3 galactosa y llegan a tener 7 días de sobrevida, pero no son capaces de superar esos 7 días de sobrevida. Tenemos que esperar hasta el año 2016-17 para que alguien consiga en el mundo superar eso. Y esto es un equipo norteamericano que ya tiene 25 días de supervivencia de un mono con hígado de cerdo CD46 GTKO. ¿Qué han hecho? Pues realmente han hecho cosas muy simples, pero que han sido muy efectivas para prolongar la vida de los monos. Por ejemplo, añadir factores de coagulación humanos recombinantes, solventaron el problema de la coagulopatía que se produce en los monos, controlar ciertas infecciones y usar donantes libres de un virus que en los cerdos no es sintomático, pero este equipo ha descubierto que aparentemente tiene un impacto sobre la calidad de los órganos y, por tanto, sobre la supervivencia, y cambiar el mecanismo de inmunosupresión que nosotros habíamos utilizado. Uno de nuestros problemas hace 19 años era que la inmunosupresión que teníamos que utilizar era muy agresiva y a veces era incompatible con la vida del animal. Bueno, pues ya veis que todo esto va progresando. Ya estamos en 25 días. Reconozco que estamos muy lejos de los 6 meses que se han conseguido en corazón o de los 9 meses que se han conseguido en riñón, pero algo es algo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Explorar nuevas estrategias. Fijaros, hemos buscado otras formas de producir animales que nos ayuden o formas de mejorar los protocolos de selección. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho ha sido mejorar los protocolos de selección de los donantes transgénicos para CD55, porque antes lo que se hacía era tomar una biopsia de piel, hacíamos una inmunocitoquímica, si marcaba, pues sabíamos que estaba la proteína, pero no sabíamos muy bien cuánta proteína había. Descubrimos luego que la piel y el hígado no correlacionaban muy bien, hacíamos una biopsia del hígado, pero tocar un hígado para hacerle una biopsia que va a ser trasplantado en un xenotrasplante en un modelo de cerdo a mono, no parece muy buena idea. Entonces lo que hicimos, que además parte fue el trabajo fin de máster de la doctora Martínez Alarcón, fue diseñar una estrategia de selección de donantes. ¿Qué hicimos? Pues simplemente hemos utilizado la genómica. Hemos determinado la cantidad de ARN mensajero que hay para esa proteína. Tomamos 5 cerdos transgénicos que teníamos, en realidad no los teníamos muy bien congelados en un congelador y utilizamos sus muestras. Y lo que hicimos fue determinar la cantidad de ARN mensajero que había para esa proteína en distintos tejidos. Y nuestra idea era saber si correlacionan bien tejidos no valiosos. La lengua parece valiosa para el trasplante, no. El músculo esquelético, ahí en un cerdo, cantidad industrial de músculo esquelético que no es muy útil para el trasplante. Partes de la piel, tampoco, el bazo, no. Pues queríamos saber si todas esas partes que no son valiosas correlacionaban bien con los órganos valiosos y podíamos utilizarlos de indicadores. Y nuestra sorpresa fue que sí, que efectivamente podemos utilizar como indicadores órganos y tejidos que no van a ser en absoluto valiosos, la sangre, por ejemplo, las células mononucleares totales, podemos correlacionarlos con los órganos valiosos y así evitamos tener que hacer una acción invasiva sobre estos órganos. Luego, además, descubrimos una cosa muy interesante. Fijaros, teníamos 3 hembras y 2 machos, y esto ya no es ARN mensajero, esto es proteína, porque ARN mensajero encontramos en todos, pero luego descubrimos que proteína, sobre todo, había en la cerda 2 y los demás animales tenían muy poca proteína. Y descubrimos otra cosa muy interesante que había en la bibliografía y que se cumple también en nuestros transgénicos, que es que el corazón, que es un órgano, ya sabéis que corazón muy listo no es, hace poquitas cosas, bombea, produce 2 proteínas, listo no es. Pues sí es muy listo, porque como no es capaz de sintetizar muchas cosas, ¿qué es lo que hace? Y como además está rodeado de sangre todo el día, que es donde va el complemento, ¿qué hace el corazón? Absorbe la parte soluble de la proteína del CD55 que está circulando en la sangre. Entonces, como dice, yo no sé sintetizarlo, pero me voy a pegar todo lo que haya circulando en la sangre, me lo voy a quedar puesto. Fijaros cómo es el órgano que, aun siendo, esto es el corazón, si no recuerdo mal,
o este, el que menos, uno de los que menos ARN mensajero produce es uno de los que más proteína tiene. Es decir, tan tonto no es, ¿vale? Bueno, con este trabajo lo que demostramos es que se podía mejorar notablemente los protocolos de selección de donantes en este tipo de experiencias. Bien, la segunda... bueno, y luego descubrimos in vitro que, además, estos distintos animales con distintas expresiones génicas se comportaban de forma distinta cuando se hacían estudios de citotoxicidad utilizando el elemento más natural que iba a producir citotoxicidad, que es el suero de un humano o el suero de un primate, ¿vale? En definitiva, esto pues supone una mejoría en esos protocolos de identificación de mejor donante para mejor receptor. La segunda estrategia, y este es el último proyecto de xenotrasplante que nos concedieron a la Universidad de Murcia, se acabó en el año 2013, pero confiamos en que en breve lo vamos a reactivar. Xenotrasplante siempre ha estado muy acosado, tiene muchos enemigos. El primero es que es algo demasiado experimental. El segundo fue la crisis económica, porque el dinero se tenía que invertir en cosas que los pacientes vieran, y donde hay un mono y un cerdo no hay un paciente, hay un mono y un cerdo. No era muy evidente. Luego van y aparecen los zumbados estos de las impresoras 3D. Dicen, te voy a hacer un corazón en 10 minutos. Bueno, coño, pero un corazón de ratón que pesa 3 gramos. Ahora tienes que hacerme un corazón de 500 gramos. Y luego viene el otro y dice, y además descerebralizo órganos y cojo tu célula madre y sobre ese armazón de estroma voy y construyo un órgano con tus propias células madre. Pues todo esto, evidentemente, son grandes enemigos del xenotrasplante, a la vez que grandes amigos de la humanidad. Bueno, fijaros, otra de las estrategias que hicimos fue intentar generar cerdos quiméricos, es decir, cerdos que llevaran células humanas en el momento en el que el sistema inmune reconoce propio y ajeno, de modo que estuvieran humanizados al nacer. Ahí ya nos vinimos además arriba y en un momento de fascinación nuestro sueño fue que además alguna célula cayera en el hígado, colonizara el hígado, hiciera un hígado humano, ¿eh? Eso ya pues fue el momento en el que, bueno, los estupefacientes... Bueno, en fin, que sí, que nos fumamos y dijimos esto ya sería lo más increíble del mundo, que terminábamos teniendo un cerdo con un hígado, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos una cosa bastante sencillita. Se nos ocurrió que lo que podíamos hacer era coger células humanas, células STEM, de distintas fuentes, o bien STEM aisladas de médula ósea, o bien mesenquimales cultivadas, o bien CD34 directamente seleccionadas de sangre de cordón umbilical o mononucleares totales de cordón umbilical. Y se nos ocurrió coger cerdas en distintos días de gestación porque sabemos que el sistema inmune de los cerdos en el 50 día de gestación más o menos reconoce propio y ajeno. Por lo tanto, todo lo que hagas tiene que ser antes del 50 día de gestación. Como sois ajenos a la veterinaria, sospecho que no sabéis lo que dura la gestación de una cerda. Aquí esta mujer es la única sincera y dice, ni puta idea. Pues dura 115 días, es decir, tenemos que coger una cerda a mitad de gestación y meterle células humanas a uno de sus fetos. Para que os hagáis una idea, en el día 50 de gestación un feto de cerdo mide esto. Esto que hay entre mis dedos, ¿vale? Bueno, menos mal que en este proyecto contábamos con uno de los mejores ecografistas intervencionistas de la Risaca, un tío genial, Manolo Reus, que nosotros le tumbábamos las cerdas, como veis son animalitos de 250 kilos, fáciles de manejar. Bueno, desde que aquella acaba de descubrir dos cosas, lo que dura la gestación de una cerda y que una cerda puede llegar a pesar 300 kilos. Bien, estás invitada a visitar la granja docente veterinaria donde verás la dimensión que tiene un cerdo de verdad y una vaca y estas cosas, ¿vale? Bueno, como veis, esto es un protocolo anestésico normal y corriente, mantenido con anestesia inhalatoria, una cerda con su campo preparado y este es Manolo Reus con un ecógrafo de alta resolución localizando un cuerno uterino, un feto y metiendo una aguja de 17 centímetros con la intención de meterle un mililitro con contraste ecográfico y células... y células humanas. Fijaros, una inyección positiva, veréis por aquí aparecer la aguja en un momento dado y cómo llega a meterse en la cavidad celómica del feto, toda esta nube es el contraste con las células humanas. Pero también nos pasaban otras cosas. Fijaros cómo aquí metemos las células y, bueno, este vídeo no se repite, y se escapa por vía retrógrada, por la arteria umbilical hacia la madre y no conseguimos que llegue, ¿vale?
Después de todo esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos la friolera de 105 lechones nacidos, de una gestación en la que a algunos le habíamos metido células, y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues tomarle muestras para determinar si había células circulantes que tuvieran complejo mayorista de compatibilidad clase 1 humano. Bueno, nuestra ilusión y nuestra fumada era que hubiera un hígado humano, con lo cual vimos si se producía albúmina humana. Los que dieron positivo en citometría de flujo, es decir, tenían células circulantes, los mantuvimos vivos hasta los 4 meses de vida, y los que no, a los 2 meses de vida, los sacrificamos y buscamos, tanto en unos como en otros, mediante PCR, el gen ALU, que tenemos todos en las células, tenemos cientos de miles de copias y, por tanto, es un gen fácil de encontrar y que, en caso de estar, pues indicaría que hay células humanas, ¿vale? Bueno, evidentemente fuimos capaces de hacerlo, porque ya os digo que fijaros qué bien se ve aquí cómo entra la aguja en el pobre feto. Parecería que el feto va a morir, todos creíamos que el feto iba a morir, pero es increíble lo duro que es un bicho, incluso en su 50º día de gestación, ¿vale? Nos encontramos con lo que os decía, muchas o unas cuantas inyecciones, que lo que hacían las células y el contraste era irse para donde no debía. ¿Veis qué bien se ve? Que no ha entrado en el feto, que se está yendo por la umbilical, ¿vale? O en otros casos se nos iba al espacio, se nos iba directamente al espacio amniótico, lo cual indicaba, veis cómo la nube no está dentro de la cavidad del animal, sino que está en el espacio amniótico. Sin embargo, otros, pues fijaros, este, veis la aguja, entra, deja su nubecita, en la siguiente la nube es más grande, y si le damos movimiento al tercer vídeo veréis que ese, bueno, si quisiera moverse, que esa nube llega al corazón y se distribuye vía aorta a todo el cuerpo. O sea, es realmente espectacular. Bueno, realmente esto lo hicimos en 15 partos. Algunos nos fue bastante mal porque descubrimos que la estirpe de la cerda era algo muy relevante. Como os he dicho, nacieron una parva increíble de lechones y de todos estos, ¿en cuántos encontramos células humanas? Pues fijaros. De todos estos tejidos que nosotros estuvimos estudiando, en muchos de ellos encontramos ADN humano, y lo más sorprendente de todo es que solo pinchábamos 4 lechones o 2 lechones en cada gestación y llegamos a encontrar hasta 13 animales que tenían ADN humano, porque las células se mueven entre los lechones de un mismo cuerno uterino y se pasan entre compañeros de camada. Y fijaros, en citometría de flujo, 13 tenían células humanas circulantes a los 15 días de vida. Células con complejo mayor histocompatibilidad clase 1 circulando por la sangre, ¿vale? Bueno, como veis, encontramos prácticamente en todos los tejidos. Encontramos cosas muy interesantes, como que cuanto más viejos eran los animales, menos ADN humano tenían. A los 2 meses ya ningún animal tenía células humanas circulando, ¿vale? Esto es fácil de ver. Y, bueno, pues nuestra conclusión fue que podemos conseguir quimerismo, se puede producir animales con un cierto nivel de quimerismo, pero es muy corto con respecto a lo que necesitaríamos. Lo más relevante de todo lo que encontramos fue esto. Esto, que parece algo abstracto, son hematíes teñidos mediante inmunocitoquímica en el bazo. Y están teñidos porque son hematíes humanos. Y esto es lo que nos tiene locos, porque nadie antes había conseguido, metiendo algo que seguramente eran precursores sanguíneos y que iban en ese pool de células totales que metíamos, conseguir producir células humanas, ¿vale? Quimerismo se puede conseguir, no el tiempo suficiente, probablemente esta técnica hay que refinarla notablemente. Y en la era del CRISPR-Cas9, y esta ya es la última diapositiva, lo prometo, y en la era del CRISPR-Cas9, todos habéis oído hablar del CRISPR-Cas9, ¿verdad? ¿No? O sea, si te digo que es un modelo de Hyundai, cuela, ¿no? No. CRISPR-Cas9 es edición génica. Se basa en el descubrimiento que hay una enzima bacteriana, que es el Cas9. Bueno, ahora ya se han descubierto otra docena y media, a la que metiéndole una sonda de ARN que la guíe, es capaz de romper el ADN y hacer sustituciones. O cortar partes del ADN y pegar la secuencia que quede. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si nosotros cortamos un trozo de ADN en un gen concreto, lo que haremos será silenciarlo, no se expresará. O si nosotros, por ejemplo, conocemos un gen de cerdo y su equivalente humano y vemos que la diferencia
está en tres bases, podemos conseguir cambiar esas tres bases para humanizar el gen de ese cerdo, ¿vale? Esto se está utilizando ya en numerosas terapias porque la idea, fijaros, es buenísima. Si yo tengo una enzima que no funciona bien, con secuenciar mi enzima y ver dónde está mal, meterle una sonda que corte en ese punto y la sustituya por una copia adecuada del gen, automáticamente mi enfermedad metabólica habrá desaparecido. ¿Bien? Bueno, pues fijaros, ¿dónde estamos? Esto es una publicación del año 19, enero del 19. El CRISPR-Cas9 se puede hacer de distintas maneras. Os recomiendo este artículo porque es muy bueno. Peter Cowan es uno de los padres mundiales del senotrasplante y fijaros qué bien se ve lo que hay en la pizarra. No se ve absolutamente lo que hay en la pantalla, no se ve absolutamente nada. Os juro por mi vida que mi ordenador se lee perfectamente, pero todo esto son experiencias y modificaciones que se han hecho con CRISPR-Cas9 para utilizar esos cerdos como donantes. Todos esos cerdos se han probado in vitro, excepto este que se ha probado in vivo en un modelo utilizando macaco. ¿Pero qué se ha querido hacer en todas estas experiencias? Pues básicamente silenciar todos los genes que dan lugar a ese alfagal, que son 3 o 4, depende de cómo se mire, tratar de modificar ciertas partes del complejo mayor de histocompatibilidad y obtener animales que eviten rechazo hiperagudo e incluso que eviten rechazo vascular agudo. Pero no os olvidéis de una cosa. Toda modificación que hagamos con CRISPR-Cas9, lo primero de todo es que tiene que ser compatible con la vida, ¿vale? Porque, por ejemplo, en veterinaria ahora nos ha dado por silenciar receptores de virus. Yo sé que el receptor del virus Pierce en el cerdo es el CD163 de los macrófagos. Pues voy y lo apago. Ya, coño, pero es que los cerdos tienen CD163 de forma natural y sirve para algo. El problema es que no sabemos exactamente para qué sirve, pero si nos dedicamos a apagar genes, pues quizá tengamos animales que no sean capaces de vivir. Bueno, lo prometido era deuda, aquí acabo, espero que os haya sido ameno. Sé que para muchos de vosotros es la primera experiencia y la primera información que recibís de senotrasplante. Es verdad que mis alumnos en la Facultad de Veterinaria todos los años en quinto tienen una clase en la que me dedico a hablar exclusivamente de esto. Espero que os haya abierto un poco la mente y que el tema os haya parecido... Aquella dice, no, pero bueno, la idea sigue siendo válida y bueno, espero que algún día el Sir Robert Kahn se equivoque y esto llegue a ser el futuro cierto y verdadero, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención.